verdad que estoy satisfecho, pues, ya que es un trabajo de equipo, ¿verdad? Desde la alimentación, asistencia mecánica y todo, yo creo que eso ha sido como lo esencial para esta competencia. Yo, como les digo, yo aquí vengo a pedalear, detrás de mí hay bastantes personas que hacen el trabajo por mí. Bastante satisfecho con mis resultados, la pista excelente, la verdad que me sentí bien en todo lo que he recorrido, la bicicleta me funcionó perfectamente y gracias a Dios que pude obtener ya con este mi 11º título de campeón nacional y creo que más que satisfecho. Estamos ahora desarrollando los campeonatos nacionales de bicimontaña en la modalidad cross country, son aproximadamente 8 categorías, se han inscrito más de 90 atletas, estas competencias son sumamente importantes para el desarrollo de los ciclistas, ¿verdad? Por ejemplo la categoría élite, de esta categoría van a salir las personas que van a competir tanto en el campeonato centroamericano de ciclismo como en el campeonato en los Juegos Centroamericanos. Nosotros hemos recibido el apoyo de Indes este año y esperamos que el próximo año también ese apoyo se vuelva a repetir, ¿verdad? Ya con la nueva junta directiva. Indes, construyendo el camino.